Ciudadanos de Rock and Wrestling, nos encontramos aquí en la SCD de Plaza Vespucio con un evento, podríamos llamar legendario, y también con una leyenda aquí también del rock chileno. Yo creo que ya lo conocen, pero igual siempre le dejo la cámara para que usted mismo se presente y nos cuente qué estamos haciendo acá. Bueno, estamos aquí porque no estamos en ningún otro lado, eso está claro, para empezar. Aclaremos. Sí. bueno, vamos a hacer un concierto de grabación para la banda Feedback, que es mi banda. Ahora, lo de legendario es lo mismo que decirme viejo de mierda, pero estamos bien. Bueno, sí, digamos que estamos usaditos y rockeamos como el demonio, weón. Eso sí. Esperamos dar un buen show. Trajimos una banda invitada. Y además, la gracia de este concierto de grabación es que tenemos nuevos integrantes que se agregan a la banda. Carlos Brugger en la guitarra y un baterista que ha estado, nunca ha sido estable, pero se mantiene, que es Franco Gabelo. Claro. O sea, los bateros en mi banda pasan, todos pasan, todos pasan. Ya llegamos más o menos, vamos como el número 30 que cambiaba de personajes que han. Pero mientras yo esté cantando mis temas y tocando, será Feedback. Oiga, para los que están viendo la entrevista, contemos un poquito, yo creo que hay mucha historia, pero contemos un poquito los inicios de Feedback. Ay, ay, ay. Bueno, Feedback parte del año 82, con la vuelta que yo hice a Chile, después de un periplo más o menos largón en Europa, donde tenía otra banda, que era mi banda Equinox, y al llegar acá, que en primer plano nunca fue la idea yo venir a hacer una banda acá. Yo me vine de Europa a tener hijos. Llegó un momento que tuve la imperiosa necesidad de ser padre y me vine, pues, dejando contrato millonario y todo listo ya, pero era una. O me dedicaba a hacer rock and roll star, ¿verdad? Y no había familia, no había mujer, no había hijos, no había nada. Decidí venirme a Chile, me vine con una cantidad de cosas de acondicionamiento técnico que no habían acá. Para eso fue lo que yo en principio fui a Europa, yo fui a buscar material. O sea, nunca fue mi idea de haber sido músico allá, ni dedicarme a la música en forma profesional. Entonces volví y cumplí con lo que yo había prometido. Pero como el que nace chicharra muere cantando, no me quedó otra que hacer una banda para no aburrirme. Y empecé a buscar músicos y formé Feedback, con los distintos dolores de cabeza que, si los explico, me muero, ¿no? Porque del nivel que yo venía, lo que estaba acá era terrible. O sea, la mayoría de los músicos que yo dejé, que conocía, porque yo no toqué con ellos acá, tenían una castración mental brutal. Entonces hice Feedback con lo que encontré a mano. Como no tenía un repertorio para Feedback, usé gran material de lo que yo tenía de Equinox. O sea, que ahí lo que yo escribí para ellos, que era en inglés, lo empecé a hacer acá. Entonces la banda, Feedback al principio era una banda que cantaba en inglés. Entonces todo el mundo creía inclusive que la banda era extranjera, con la parafernalia tecnológica que traía. Y de ahí, del 82, comenzó una locura más o menos bonita, porque después de nuestro debut, que fue pequeño, en el Teatro Cariola, hicimos 2 días, en el que fueron apenas 300 personas por día. Pero el segundo ya fue en Manuel Plaza, y en el Manuel Plaza, que hacía normalmente 1.500 a 2.000 personas con apretuje, había más, cortamos 3.000 tickets, y con gente afuera, con escándalo y todo lo que significaba en ese instante, que cualquiera cantidad de gente en las calles era un problema todo, ¿me entendés? Ya después el tercer concierto lo hicimos en el Estadio Chile, el Víctor Jara de ahora, y ya pasamos a 6.000. Entonces así comenzó una seguidilla de conciertos, en la que en esos años me significó tener que cambiar un sinnúmero de músicos,
que no daban primero el nivel que yo quería, no solamente en la parte musical, que estaban lejos. Yo siempre he dicho que esa gente tocaba cueca. Y meterle un concepto heavy metal no lo conocían. Es más, yo lo que hacía en Europa, la música que yo hacía en el año 78, no la hacía ni siquiera Judas ni nadie, ni existían. Estaban en una línea muy primaria. Era hard rock con ropa de cuero, no era otra cosa. Nosotros ya tocamos heavy metal con Equinox. Entonces lo hice acá. Eso fue un impacto grande en esta parte, porque no, primero que nada, no se hacían conciertos. No, el mercado está. Lo que pasa es que en Chile hay el culto al extranjerismo. Entonces todo lo de afuera, weón, es bueno y lo de acá es malo. Entonces compran un disco de afuera que les costó 25, 30 lucas, weón, y es pésimo al lado del disco chileno. Pero por el disco chileno no pagan ni 2 lucas, se lo consiguen, weón. O el grupo chileno tiene que ponerlo en SoundCloud, en bajada o en cualquier weón para que lo bajen libre. O sea, no, entonces no hay una congruencia. Es lo más mínimo como para decir que hay banda. Está el otro movimiento prog, weón, donde todos se creen los mejores del mundo y no le venden a nadie, porque cada vez van achicando su elite, weón, a músicos que están siguiendo música docta o música, digamos, forma de técnicas, pues, weón, que no. Entonces cada vez es menos. Los músicos no salen con nada, con ni una tripa propia, weón. Es todo una copia de, una copia de, una copia de, weón. Yo toco mejor que ese fulano, ese mejor que otro. Y entonces, justo, Chile es un país de copiones, pero no solamente en la música, el país en todo lo que hay. Hay 20 textileros, weón, y están esperando que un weón se tire un salto con algo revolucionario. Si cagó, cagó el weón, hay que hacerlo tira. Si la apuntó con una prenda, weón, a la semana siguiente, weón, se inundó el mercado, weón, y cagó el negocio que podía haber sido para 2 años, 3 años, cagó en 2 meses, weón. Y en todos los aspectos lo mismo, pues, weón. La música peor, pues, weón. Entonces, ¿qué banda puedo decir, weón? Yo en Rock Top tengo 1.100 bandas, weón. Durante 3 años hicimos 150, casi 180 conciertos, más o menos. Y pasaron más de 400 bandas, todas con música, según ellos, original. Yo no discuto eso, porque me dicen, oye, nosotros hacemos música propia, original. Lo escucho, weón, y Iron Maiden, weón, con letra en español, weón. El otro, weón, son iguales, no hay mucho. Y generalmente tocaba por jovencito. Entonces, cuesta mucho ver. No, porque la única manera que pueda funcionar algo es como empresa, es decir, que los grupos tengan una autogestión. Y aquí nadie hace autogestión. Todos son astros, weón. Todos creen ser lo que no son. O creen ser, weón, lo que no serán jamás, weón, que es peor, ¿me entendés? Entonces, ahí el dicho popular es que no están de más, pues, weón. El que sabe, sabe, el que no es jefe. Y todo el mundo está en el lugar que no debe estar. Vaya a hacer cualquier trámite, es un weón que lo único que hace es molestar. Yo sé, ¿qué hace este weón acá? Y eso ocurre en todo. Bueno, la música igual. De 4 músicos en una banda, weón, pueden que hayan 2 que se sacan cresta y media, weón. Los otros 2 son astros, weón. Entonces tienen que hacer un concierto donde tienen que vender tickets. Yo no vendo tickets, pues, weón, no. ¿Cómo se te ocurre? Yo soy artista, pues, weón. Y es así, entonces digo yo, weón,
Busquen la génesis de todo esto en las super bandas, cómo partieron. Las super bandas, no hablo de la otra porque hay miles y miles. Las super bandas, todos partieron comiendo mierda, weón. Todos vendían sus tickets, weón, no solo sus tickets, weón. Se ponían hasta poleras y cartones en la calle, weón, para anunciar sus conciertos, weón. Y no estoy hablando de bandas chicas, en California, la parte del rock, Mega, Metallica, Poison, Rat, Rust, puta, 20.000 bandas de esa índole del glam, lo pasaron igual. ¿Jazz? Bueno, ya vamos, parece que ya vamos a empezar el show, y para cerrar voy a cruzarme un poquito, y como página web tenemos el Salón de la Fama en Rock and Wrestling, y queremos hacerle el homenaje a Feedback y, por supuesto, a usted como el Salón de la Fama de Rock and Wrestling. Así que le entrego y le hago el honor del premio y homenaje a Feedback, por supuesto, y a usted, a don Néstor Leal, por supuesto. Y le dejo la cámara para que se despida. Le mando un saludo, un mensaje a los rockeros y a los que estén viendo el video. No, bueno, a lo de verdad, que sigan siendo lo que son, sean auténticos. Son lo que son y eso, mantengan esa actitud hasta el final. Y para los otros, no tienen vuelta, tan siempre, no son ni serán jamás, por lo tanto no hay vuelta. Consejos no doy, solamente opiniones, y la opinión que tengo de toda esa gente es que no va a llegar nunca a nada. Y lo peor es que cortan a los que quieren hacer algo, que es lo peor. Bueno, muchas gracias y un gusto estar aquí, y bueno, vamos a registrar parte del DVD y, por supuesto, verlo después en vivo y en directo. Muchas gracias. Esto es Rock and Wrestling, por supuesto.